tengan todos ustedes. Estamos en nuestro cuarto día de la jornada de presentación de libros y revistas de Asia-Pacífico en la UNAM. El día de hoy tenemos dos presentaciones, una presentación de un libro y una presentación de una revista. La primera presentación es sobre un libro que se titula Los japoneses en Morelos, testimonio de una amistad. Y para ello, la profesora Vania de la Vega nos va a hacer el favor de hacer la presentación. Y después el doctor Carlos Uscanga y yo haremos algunos comentarios referentes al libro. Primero voy a leer la semblanza curricular de la profesora Vania. Después ya daremos pie al inicio formal de la presentación. La maestra Vania de la Vega Xota González es maestra en Ciencias para el Desarrollo Económico y la Cooperación Internacional por la Universidad de Hiroshima y licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Desde junio de 2017 es secretaria académica del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM y desde 2009, profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma institución. Desde 2015, coordina el Diplomado en Estudios sobre Asia y desde 2016, la Jornada de Cultura Japonesa. Fue secretaria técnica del Seminario Universitario de Estudios Asiáticos de la UNAM de 2015 a 2017. Fue becaria del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Japón para realizar estudios de posgrado de 2010 a 2012 e invitada del Ministerio de Asuntos Exteriores del mismo gobierno en 2015. Ha sido miembro de órganos de gobierno del Liceo Mexicano Japonés y de la Asociación Mexicana de Exbecarios del Japón y catedrática de la Universidad Anáhuac, México, Campus Sur. Cuenta con diversas publicaciones en libros y revistas especializadas que abordan la temática de las relaciones bilaterales entre México y Japón. Adelante, maestra Vania. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a los organizadores de esta primera jornada de presentaciones de libros y revistas de Asia-Pacífico en la UNAM. Me parece que es un esfuerzo necesario. Particularmente agradezco al doctor Carlos Uscanga y a la doctora Virginia Valdivia hacerme parte de esta actividad. Pues bien, el día de hoy vamos a presentar un libro que habla sobre cuestiones específicas de la relación bilateral entre México y Japón. Entonces, he preparado una presentación que voy a empezar a compartir con ustedes ahora. Este es el libro de Los japoneses en Morelos, testimonios de una amistad. El autor, el seudónimo del autor es Alejo Ebergenji, que es el coordinador del libro, que se dio a la tarea de reunir a un puñado de autores en diversas temáticas que pudieran hablar desde su especialización de temas específicos de la ya histórica relación de los japoneses y de Morelos. ¿Quién es Alejandro Ebergenji? Primero, es el seudónimo, como ya adelantaba, de Alejandro Azáñez Beltrán y Puga. Él es de formación gestor cultural y además se dedica a la escritura y ha tenido diversos cargos dentro del gobierno mexicano, sobre todo en cargos diplomáticos. Tal vez una de estos cargos más distintivos que nos reúne el día de hoy es que trabajó en la Embajada de México en Japón en diversos periodos de tiempo, ¿no? Y otro cargo que ha tenido como diplomático es jefe de prensa en la misión permanente de México ante las Naciones Unidas. En cuanto a su producción editorial, tiene diversas publicaciones y además en sus esfuerzos de fortalecer la relación entre México y Japón, vale la pena mencionar el programa de intercambios para jóvenes México-Japón entre Onyuku y Chiba. Como sabemos, Onyuku, que está en Chiba, es un programa destinado a jóvenes. Onyuku, como sabemos, fue uno de los primeros contactos que tuvo la entonces Nueva España con Japón, donde se origina el famoso abrazo, ¿no? Que después dio lugar a una escultura que pues busca concretar
lo que es el símbolo del inicio de las relaciones entre México y Japón. Tiene una maestría en ciencia política por The New School University, es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y también egresado del Liceo Mexicano Japonés. Bien. Pues este libro es un esfuerzo que surge en el marco de la Convención Nacional Nikkei. Es una bienal que reúne a la población Nikkei, entendiendo por Nikkei, sí, el concepto tradicional de esta palabra, que son todos aquellos descendientes de japoneses nacidos fuera de Japón, pero también en el sentido más amplio y más flexible a todos aquellos que tienen algún interés por conocer la cultura japonesa y en general cuestiones relacionadas con Japón. Entonces, esta es la Konani tuvo lugar en Cuernavaca en 2018 y este año era muy importante porque se estaban conmemorando los 130 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Japón, tomando en cuenta que, pues tomando en cuenta la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1881. Entonces, por eso, donde se festejara estos 130 años y en consecuencia la Konani del 2018 iba a ser una fiesta, un festejo importante, tuvo lugar en Cuernavaca. Y entonces Alejandro Bazáñez lo que hizo fue reunir a una serie de especialistas que explicaran y que reflejaran cuál ha sido el desarrollo de la relación entre Japón y Morelos. Entonces, el libro pues, tiene un mensaje del embajador de Japón en México, el señor Yasushi Takase, y justamente destaca esto, ¿no? Destaca la importancia de la Convención Nacional Nikkei, la importancia del año 2018 para la relación entre México y Japón, y lo que él nos dice textualmente es que este libro describe la vida y la obra de algunos japoneses que vivieron en Morelos, y hay algunos acontecimientos relacionados con ellos a lo largo de los 4 siglos que tiene la relación no diplomática, sino la relación en general en cuanto al acercamiento de los pueblos de ya 4 siglos. Entonces, es un libro que tiene una colección muy rica de diversos temas y de diversos perfiles de los autores. Hay, por ejemplo, autores que no solamente conocen de la relación entre México y Japón, sino que además radican en Cuernavaca, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, a mí me parece muy emblemático, de los doctores Guillermo Quartucci y de la doctora Virginia Mesa, que llevan ya años radicando en Cuernavaca y que conocen muy bien no solamente la relación bilateral entre México y Japón en un ámbito muy general, sino en un ámbito muy específico, cuáles son los hechos, los lugares, los procesos que han definido esta amistad entre Morelos y Japón. Entonces, podemos ver una primera parte de la historia antigua de la amistad entre México, entre Morelos y Japón. Yo quiero resaltar, por supuesto, el inicio de estos 400 años, que es la misión Hasekura. La misión Hasekura, como probablemente quienes nos escuchan ya lo saben, es el inicio para algunos de las relaciones bilaterales entre México y Japón. Hay todo un debate, porque como tal no podemos hablar de embajadas en el sentido contemporáneo de lo que significa este concepto, ni tampoco podemos hablar estrictamente ni de México ni de Japón, ¿no? O sea, Japón estaba en este momento en una dinámica shogunal, México era la Nueva España, y entonces podemos entender diferentes cosas por lo que significa ser un representante diplomático. Pero la idea es que si llega la misión Hasekura, Acapulco, se dirige hacia España. Bueno, realmente su destino final es Roma, pero previamente va a pasar por España. ¿Cómo llegar a España? Pues por su colonia más importante en América Latina, no solamente por ser de las más grandes y más importantes junto con Perú, sino por las cuestiones de las corrientes marítimas en el Océano Pacífico hacían que Acapulco fuera el destino, pues lógico, para llegar a la Nueva España y después a España. Y entonces, ya dentro de la Nueva España, bueno, ¿cómo nos desplazamos de un extremo a otro del territorio? Pues se llega a Acapulco, después se pasa por la Ciudad de México y finalmente se llega a Veracruz. Y entonces, entre Acapulco y la Ciudad de México, pues está Cuernavaca. Entonces, justamente, la misión Hasekura pasa por Cuernavaca, también pasa por la Ciudad de México,
Y una de las cosas que se les advierte es que si su destino final es Roma, sería muy bueno que para poder visitar al Papa, pues sean católicos, ¿no? Y en ese sentido vayan bautizados. Y esto, este hecho y esta advertencia que se le hace a la embajada o a la misión Hasekura, va a significar que van a ser bautizados en las distintas catedrales e iglesias de México. Entonces, aquí podemos identificar tal vez el inicio de las relaciones entre Morelos y Japón. También en este marco histórico y en este contexto, hay una participación muy interesante que es de la doctora María Elena Ota de Mishima. Por supuesto, no es un artículo nuevo, pero sí es una reimpresión de un artículo que nació originalmente publicada en la revista del Colegio de México. Entonces, bueno, es recuperada aquí en el libro por la relevancia histórica que tiene y también por la relevancia de la misma doctora María Elena Ota. Entonces, después, bueno, empezamos a avanzar en la historia y vamos también por sectores, ¿no? Otro de los capítulos o de las secciones que abarca el libro es la cuestión educativa. No hay muchos centros dedicados a la enseñanza de la lengua, pero también a la diseminación de la cultura japonesa en Morelos. Aquí, bueno, contamos con uno de los autores el día de hoy, el doctor Carlos Uscanga, nos comparte el artículo que se llama Japón en Morelos, la visita de estudiantes japoneses de Kayo Nakamura. Entonces, este es uno de los artículos. No es el único, por ejemplo, la misma doctora Virginia Mesa, de quien ya les platiqué y que radica en Morelos y que conoce muy bien la historia de la relación bilateral, también nos habla del Centro Cultural Coyoacán, ¿no? Como uno de estos puentes que se establecen entre México y Japón. Otra de las cuestiones que me parece muy relevante por el contexto histórico que mencioné en el que nace el libro de la Konani, es el tema de los campos de concentración, ¿no? Estamos hablando del contexto de la Segunda Guerra Mundial, a esto voy a regresar más adelante, pero se habla muy bien, ¿no?, de la trayectoria que han tenido la diáspora japonesa en Morelos. Después hay un artículo al que también voy a regresar más adelante, que dos de las presentes el día de hoy somos coautoras, la doctora Virginia Valdivia y yo. El artículo habla del establecimiento e inauguración de la planta Nissan Sibak. Además de esto, hablan, el maestro Víctor Hernández habla, por ejemplo, del hermanamiento entre Otaki y Cuernavaca. También en tema de hermanamientos podemos encontrar la participación del licenciado Ernesto Takayanagi, que habla justamente de la relación entre Cuernavaca y Mino. Finalmente, el libro cierra con un guiño hacia la cultura pop contemporánea, con la apertura de este centro, ¿no?, que la Friki Plaza. Y entonces el doctor Guillermo Cuartucci salta, ¿no?, de la misión Hasekura de hace 400 años a nuestros días, y podemos hacer el contraste de cómo ha cambiado la relación bilateral, cómo ahora es una relación muchísimo más apropiada por diferentes clases sociales, sobre todo por los jóvenes en este caso específico, y que abrazan la cultura pop japonesa y la hacen propia. Bueno, entonces, además, al final tiene un anexo de imágenes muy, muy valioso, no solamente por la calidad de la impresión, son fotos a color que ilustran cada una de las secciones y cada una de los capítulos, lo que le dan valía en términos de archivos, ¿no?, a este libro. Entonces, así es como acaba el libro. Y bueno, por cuestiones de tiempo y por la riqueza que tiene el libro, no voy a hablar de todos los capítulos, voy a abordar solamente algunos de ellos, ya no puedo controlar mi presentación, les ruego me disculpen. Pero bueno, si ya no me responde, yo creo que voy a dejar de compartir pantalla para que me puedan ver a mí. Uno de los capítulos que les quiero, que quiero entrar en detalle, considerando lo que los organizadores me pidieron que presentara para hoy, considerando la dinámica que ha tenido esta presentación de libros y de revistas, es el artículo del doctor Sergio Hernández, que como ustedes probablemente ya sepan, es uno de los expertos que estudia la diáspora japonesa
en Morelos. Sigo teniendo problemas con mi mouse, creo que no reacciona. Entonces, no sé si me podrán ayudar a dejar de compartir pantalla porque esta diapositiva ya no nos va a funcionar. Pero sigo. Entonces, uno de los artículos, muchas gracias. Ah, gracias. Uno de los artículos es el campo de Temisto, persecución y organización de la inmigración japonesa. Bueno, el doctor Sergio Hernández nos lleva al contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y nos explica que nosotros, bien lo sabemos, los Estados Unidos eran parte de los aliados, Japón no, Japón era parte del eje, y entonces estaban enfrentados. Y de las primeras cosas que hizo al interior de Estados Unidos, al interior de su territorio de Estados Unidos, fue identificar dónde estaban todos estos migrantes. Y entonces, pues, recluirlos, ¿no? Y de esto hay diferentes testimonios en las letras, tanto en temas de investigación como en temas literarios. Y entonces Sergio Hernández da testimonio de qué es lo que pasaba de este lado de la frontera, ¿no? Recordemos que, bueno, no solamente tenemos una relación estratégica súper importante por el tamaño de la frontera que compartimos, por las relaciones estrechas políticas y económicas con Estados Unidos, sino que además, bueno, por esas mismas razones nosotros también pertenecíamos a los aliados. Entonces el gobierno de Estados Unidos hace una petición, primero de entregar a los migrantes japoneses en México, lo que el gobierno de México contesta que, bueno, que para empezar ellos son mexicanos, ¿no? O sea, la mayoría de ellos ya eran no primeras generaciones y que ellos permanecían en México. Entonces llegan a una negociación y que, bueno, si bien no los van a entregar, por favor los alejen de la frontera porque está este tema de que podrían ser espías del gobierno japonés. Por supuesto, estos eran testimonios que en la mayoría de los casos no había ninguna evidencia más allá, pues ya ni siquiera de su nacionalidad, porque eran mexicanos, ¿no? Sino más bien de su fisionomía y probablemente de algunas cuestiones culturales que preservaban, como el idioma y en general la cultura. Entonces, específicamente lo que nos dice el doctor Sergio Hernández es, en el caso de México, el gobierno ordenó a los inmigrantes que vivían cerca de la frontera trasladarse a las ciudades de Guadalajara y México. Las primeras órdenes de movilización fueron recibidas por las familias que residían en Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Las autoridades mexicanas, sin embargo, decidieron no enviar a ningún japonés a los campos norteamericanos, ¿no? Entonces, bueno, más adelante, uno de los campos de concentración, que ojo, no hay que confundir con los campos de concentración que había en Europa, esto es literal en el sentido más estricto de la palabra campo de concentración, ¿no? donde tenían resguardados a los japoneses y a sus descendientes que ya eran mexicanos. Bueno, Temisco fue uno de ellos, entonces sobre todo gente que vivía en el norte del país fue movilizada hacia acá. Y también es importante decir que tenían ciertas libertades de movilidad. No es que no pudieran salir de las paredes, de los lugares donde se encontraban concentrados, sino que tenían ciertos límites más o menos amplios. En la Ciudad de México tuvimos otro, que es ahora el Batán, ¿no? Y entonces, bueno, Sergio Hernández nos va llevando de la mano de cómo se vivió en Temisco este encierro. Y entonces aporta datos muy interesantes. Por ejemplo, el número de migrantes y colonos japoneses en varios países que eran, o regiones, ¿no? Que eran importantes en la comparación de principios del siglo XX. Él considera pertinente compartir los datos de Corea, de Taiwán, de la región de Manchuria, Hawái, Estados Unidos, Brasil, Perú y México. México en este sentido, junto con Brasil, es el más pequeño. Por ejemplo, para 1900 tenemos 121 japoneses en México, pero 10 años después, porque justamente estaba muy en boga todo este tema de las compañías que el gobierno de Japón, en tanto empezaba a tener problemas de sobrepoblación, negoció con muchos gobiernos del mundo, en nuestro caso con el general Porfirio Díaz. 10 años después, había 10.964 japoneses en México, ¿no? Entonces, bueno, podemos encontrar este tipo de elementos. Por ejemplo, tenemos este mapa de cómo estaba distribuida, ¿no? La población de japoneses en México. Y aquí podemos ver el caso específico de Morelos. Bueno, a lo mejor no se va a ver también en la pantalla, pero empezaba ya a ser significativo. Bien. Entonces, esta...
Es un parteaguas, ¿no? Si bien apenas empezaba la migración de Japón a México y muy específicamente a Morelos, estas historias van a marcar mucho de lo que la población Nikkei recuerda, ¿no? Y que entonces crea su identidad. Bueno, el segundo artículo que quería platicar con ustedes el día de hoy es el de la doctora Virginia Valdivia y yo, que se llama De Yokohama, Cuernavaca, reflexiones sobre el establecimiento de Nissan Hibari. Entonces, ¿qué es Hibari? Bueno, es esta región industrial que está entre Cuernavaca y Cuautla, y entonces justamente el gobierno de Morelos, apelando al desarrollo regional, establece una zona de maquila de la industria manufacturera para que se establezca y puedan traer derramamientos técnicos y también beneficios en cuanto a empleo y todos estos beneficios que ya conocemos que suele traer siempre y cuando esté bien planeada y con un estado fuerte la inversión extranjera directa. Entonces, de los primeros en levantar la mano no solamente fueron los japoneses, sino que fueron los inversionistas de Nissan. Y fue una decisión muy importante porque resulta que Nissan no tenía plantas en el extranjero en ese momento. Entonces, no es que sea la primera en América Latina, que evidentemente lo es, sino que es la primera en el mundo. Entonces, cuando Japón empieza a pensar en estos procesos de deslocalización, donde ya no tiene sentido llevar a cabo todo el proceso productivo de inicio a fin en una sola planta y en un solo país, porque estamos llegando a procesos de globalización, entonces, al hacer sus estudios, deciden que la economía donde se tenía que hacer era México y el lugar específico que dotaba de todos los requisitos que ellos buscaban para poder empezar este proceso de deslocalización específicamente para la industria automotriz era Morelos, ¿no? Entonces empiezan las negociaciones interesantes porque por un lado pues están todas estas extensiones, ¿no? Que sabemos que se hace para que llegue la inversión extranjera directa, pero también por el momento que vivía el país, que sí, era por un lado la sustitución de importaciones, pero también ya un decidido impulso a las exportaciones, junto con un nacionalismo, al menos en el discurso. Entonces, en estos nacionalismos pues, tenemos estos procesos de sindicalismo, donde la doctora Virginia Valdivia lo apunta muy bien, ¿no? El proceso de negociación pues, es interesante porque podemos ver tanto contexto histórico, contexto de legislación laboral, pero también de cuestiones interculturales. Entonces, este es un artículo que además rescata, ¿no? No solamente son datos de fuentes secundarias, sino también hay fuentes primarias, porque la doctora Virginia Valdivia realizó un par de entrevistas que significan aportaciones nuevas, ¿no? Al menos en el ámbito académico. Y un tercer artículo, ya que se me está acabando el tiempo, que es muy cortito, pero creo que es muy interesante, es la historia del Hotel Camino Real Sumiya, que originalmente fue escrito por Sadayoshi Koshigo, que resulta que es descendiente de Junzo Oguri, que es la persona que diseñó los jardines del Camino Real, pero traducido por la doctora Virginia Mesa, que como ya vimos, bueno, va a ser alguien que definitivamente le da alma a este libro. Entonces, el Camino Real Sumiya es un hotel del grupo Camino Real, que de acuerdo con su página es el segundo más importante de toda la cadena después del Camino Real Polanco, por la historia que tiene, ¿no? Primero, no está en el corazón de Cuernavaca, es decir, no está cerca de la zona hotelera de Cuernavaca, sino que está en Temisco. Entonces, no está en el corazón de Cuernavaca, tampoco está en la zona donde están todos los hoteles. Y está ahí porque antes de ser el Hotel Camino Real, fue la residencia de la señora Bárbara Hutton. La señora Bárbara Hutton es considerada una de las mujeres más ricas del mundo del siglo XX. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que la señora Bárbara Hutton es descendiente de la familia Woolworth, o sea, la de los almacenes. Entonces, ella recibe una herencia muy grande a una edad joven, y entonces los medios de la época
aquí en México la señalaban como la pobre niña rica, ¿no? Porque fue una mujer muy sola, fue una mujer que tuvo un número grande de matrimonios, un solo hijo, que bueno, no los voy a spoilear, pero después voy a retomar la historia del hijo. Y entonces ella nace en Nueva York y en ese momento, bueno, ella nace en 1912 y justamente en ese momento y durante su vida, Estados Unidos tiene una relación de amor y odio, ¿no? Con Japón. O sea, por un lado tiene como esta fascinación que se vivía del orientalismo y de la fascinación por Japón que inició sobre todo en Francia, pero que los Estados Unidos también la adoptan. Y por otro, ya más adelante, a mediados de siglo, pues este recelo, ¿no? De qué está sucediendo con el imperialismo japonés y después cómo todos estos conflictos estallan en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, ella también es parte de esta ola fascinada por Japón y le encantaba ir a Kioto y ver los templos y el teatro Kabuki y demás. Y entonces empieza a pensar cuál va a ser su casa de retiro y encuentra en Morelos una energía que era la que ella necesitaba. Le explican de los asentamientos prehispánicos que hubo, de las pirámides y entonces pues le parece un lugar que es lo que ella está buscando, y entonces trae todo lo que ella le llama la atención de la cultura japonesa, lo manda a traer directamente de Japón. A la fecha, el estado de conservación de todas las instalaciones del hotel seguramente son las que a la señora Barbara Hutton le hubiera gustado, ¿no? Entonces, ella muere después de una depresión muy larga, porque este hijo que les mencioné anteriormente muere en un accidente aéreo, ¿no? Entonces, bueno, sin una pareja estable, porque ya llevaba 8 divorcios con su único hijo muerto, pues no es que muera en la pobreza, pero realmente su cuenta bancaria en el momento de su muerte no tiene nada que ver con lo que pensaríamos que sería la dueña de, por lo menos, esta casa, ¿no? Porque no era su única propiedad. Entonces, bueno, ya me pasé del tiempo, pero básicamente eso es un acercamiento a solamente un puñado de los artículos que contiene. En conclusiones, yo podría advertir que lo que hace Alejandro Bazáñez es identificar de todas las áreas qué es lo mejor que hay, los ejemplos que hay de los japoneses en Morelos, y después le pone este subtítulo, ¿no? Testimonios de una amistad, porque justamente a pesar de los conflictos de la Segunda Guerra Mundial y de que no siempre Morelos significó las mejores noticias para los japoneses, al día de hoy, Cuernavaca, Nissan Civac sigue siendo una de las plantas más importantes, ya no la más importante. Evidentemente el impulso que trae el Bajío con Aguascalientes 1 y Aguascalientes 2 no se puede comparar, pero sigue siendo una planta muy importante. Y lo mismo con el Camino Real, como ya vimos, pues es uno de los hoteles que más beneficios le trae a la cadena. Y no entra a la parte cultural, pero también es muy importante el número de estudiantes morelenses que estudian japonés, el número de vínculos culturales que hay, ya a nivel específico, estatal e incluso de ciudad, entre las ciudades japonesas y Morelos. Entonces, de momento yo lo dejaría aquí. Nuevamente agradezco la invitación. Muchísimas gracias, maestra Vania de la Vega Xota. Pues bueno, aprovechando que ya empezó a hacer algunos señalamientos sobre nuestro artículo, voy a seguirme sobre esa línea para hacer algunos comentarios y después voy a hacer unos comentarios generales sobre el libro. Efectivamente, la profesora Vania y yo hicimos este capítulo de Yokohama, Cuernavaca, reflexiones sobre el establecimiento de Nissan Civac. Ella, pues, especialista en la industria japonesa automotriz en México, pues hizo un panorama bastante amplio y un análisis muy adecuado y muy conciso sobre cuál es el papel de la industria automotriz japonesa en México y sobre todo esto que ella recalcaba de la internacionalización en la década de los 60 de esta industria automotriz japonesa que se enmarca con el territorio de Morelos, en particular la ciudad industrial del Valle de Cuernavaca, Civac, que se establece en 1966, y en ese mismo año también se establece pues Nissan Civac, ¿no? Convirtiéndose, como ya bien lo mencionaba la maestra, en la primera planta fuera de Japón. Y el capítulo entonces hace un recorrido sobre esta la importancia estratégica que tiene México para la industria automotriz en general y en particular la importancia para Japón, cómo se dan estas negociaciones
para establecer la, la, pues, la planta dentro de esta, dentro de este estado. Vania, no sé si quieres compartir algunas imágenes de esa parte. Sí, lo voy a intentar. Déjame, te digo. A ver si aprovechamos que ya funciona tu mouse. Pero bueno, entonces continuando un poco con esta reflexión, pues resulta que en el estado anteriormente en México, para establecer alguna empresa extranjera en el territorio mexicano, pues tenía que pagar una serie de impuestos que pues a veces pues lo único que generaban era que no se establecieran estas empresas en nuestro territorio. Pero no fue el caso de Nissan Civac. En el caso de Nissan Civac hubo una fuerte y una buena, más bien una buena negociación entre el gobierno el gobernador del estado de Morelos, Emilio Riva Palacio Morales, y el CEO de Nissan Civac, ¿no? Que firman, que finalmente fue firmado por Tetsuo Arakawa, el gerente general de Nissan en Mexicana, y que firman un convenio en 1965 para ya empezar a producir en 1966, que fue muy favorable para Nissan Civac, muy favorable en cuanto a se le permitió a Nissan Civac que no pagara impuestos ni tampoco derechos municipales durante 20 años, lo cual pues generó una mayor atracción para Nissan establecerse en ese territorio. Después en el capítulo hablamos sobre cómo pues esta planta de Civac pues no solo representa pues el inicio de la industria automotriz japonesa en México, sino que también tiene tintes de similitud y de semejanza con Japón. ¿En qué sentido? En que pues la planta se parece a una planta en Japón que se llama la planta Sama. Y de hecho, en la entrevista que realizamos a Marco Silva Hernández, que fue trabajador de Nissan durante bastantes años, pues él señala eso, ¿no? Como cuando él llegaba a tener intercambios con en Japón, porque una de las ventajas de trabajar en Nissan era esa, que les permitía los intercambios de los trabajadores para poder hacer algunas estancias en Japón, obviamente para tecnificarse o para conocer más del proceso de producción japonesa y también del proceso empresarial japonés. Entonces, pues él nos decía eso, ¿no? Que le sorprendía cómo pues se parecían esas plantas, ¿no? Porque era una construcción en aquel entonces muy diferente a la que ahora se da a este tipo de plantas automotrices, ¿no? Después nos empieza a señalar una serie cuáles son algunas de las ventajas y algunas de las desventajas de trabajar con japoneses, sobre todo por esos choques culturales que se dan entre los japoneses y los mexicanos, pues tienen, se les enseñaba incluso en Nissan pues todo el protocolo para poder llevar de manera más armónica una relación laboral con los japoneses. Evidentemente, en un primer momento, pues los jefes de la planta y los directores pues eran japoneses, y después se habla cómo se empieza a dar ese proceso de expansión de Nissan en el territorio mexicano, cómo se empiezan a abrir otras plantas, como por ejemplo la de Aguascalientes. Y finalmente, la maestra Vania de la Vega hace una reflexión de Nissan ya mucho más adelante. Habla de Nissan Aguascalientes a Mayra González, que Mayra González, si mal no me equivoco, ahorita es la directora global de Nissan.
y convirtiéndose en la primera, no recuerdo exactamente cómo se llama el título de ventas. De ventas, directora global de ventas de Nissan, convirtiéndose pues en la primera mujer mexicana en obtener ese rango, ¿no? Entonces, finalmente hacemos un cierre sobre esta reflexión, pero también las reflexiones que quería vertirles es en torno a el título del libro. El título del libro, Los japoneses en Morelos, testimonio de una amistad, pues hace alusión, por un lado, no solo de estas migraciones japonesas, y hay casos muy concretos en el libro sobre familiares de los propios autores, como ya nos mencionaba Vania, o de intercambios culturales, intercambios académicos, particularmente en el estado de Morelos, pero también la idea de que son testimonios de una amistad, que este concepto de la amistad ha estado pues presente no solo como característica de la relación México-Japón, sino que también se ve reflejado en el discurso de los políticos, de los diplomáticos, no solo japoneses, sino también mexicanos. De hecho, recordaremos frases como, sobre todo en el 2017, con el terremoto en México, frases como amigos en la adversidad, cuates de verdad, que son un ejemplo de esta visión de la relación diplomática entre México y Japón como una relación de amistad. Y no solo en ese sentido, sino también como el concepto tiene una concepción teórica cultural que tienen algunos países, en particular Japón, con respecto a la consideración de las negociaciones internacionales, ver las negociaciones internacionales como una relación a largo plazo que implica que ambas partes hay ganancias compartidas, pero también un proceso de cooperación, un proceso cooperativo. Entonces, en ese sentido, pues el libro recoge esta idea de esos testimonios de amistad. Y el contacto entre Japón y México, pero particularmente en el estado de Morelos, a través también de lo que ya nos mencionaba la maestra Vania, elementos materiales. Por ejemplo, hay un capítulo referente a los murales de los mártires de Nagasaki en la Catedral de Cuernavaca. Sobre el hotel Sumilla, Camino Real Sumilla, pues también se hace referencia a este elemento material que es una réplica también del Teatro Kabuki de Kioto, y pues los jardines japoneses que también ya nos hacía referencia a la maestra Vania de la Vega. Pero también habla de estos elementos históricos como el paso de la misión de Tsunenaga Hasekura en 1614 por Cuernavaca, cómo se da también esta concentración de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial en Temisco, historias de migrantes específicos, elementos también institucionales como el Centro Cultural Koyo-Shawiki o el Instituto Cultural Mexicano-Japonés de Morelos, estos intercambios culturales, artísticos y académicos que les mencionaba, el hermanamiento también de, por ejemplo, las ciudades Cuernavaca y Otaki. Y pues bueno, finalmente esas serían algunas de las reflexiones generales que podríamos vertir con respecto a este capítulo. Ahora yo pasaría la palabra al doctor Carlos Uscanga para que nos pueda hablar también de su capítulo, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos y todos ustedes que nos están viendo en el Facebook del Centro de Relaciones Internacionales y en la sala de audiovisuales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sí, yo haría una muy rápida presentación del capítulo que ya se hizo referencia en este libro. Una característica de este libro fue que no fue editado el año pasado como la mayoría de los libros o números de revistas que vamos a presentar o se presentaron, pero consideramos que era muy importante porque, como ya hizo referencia a la maestra Vania de la Vega, su presentación estuvo básicamente acotada en el Congreso Nacional Nikkei y no hubo una, digamos, presentación a mayor escala.
Y en ese sentido, pues veíamos la pertinencia de poderlo incluir el día de hoy. Yo voy a hacer también una referencia muy, muy, muy breve. Ya mis colegas hicieron una semblanza del contenido del documento, de los temas que abordan. Y el vector, vamos, principal o que están en intersecciones, podríamos decir, es la cultura, es las acciones, digamos, de cómo se visualiza o se expresa el contacto de Japón en el estado de Morelos. Y yo traté de unir esos dos elementos con una historia un poco desconocida que hemos recuperado a través del trabajo de archivos. Y pongo, bueno, en relieve que estos vínculos, digamos, son de larga data, inclusive que se expresan también dentro de las acciones de movilidad académica, no en una perspectiva moderna como la conocemos hoy día, pero que ya había indicios de la presencia de estudiantes japoneses en México, como la visita de estudiantes mexicanos a Japón desde finales del siglo XIX en el caso de los japoneses y principios del siglo XX para el caso de los mexicanos. Entonces ahí yo rastreo, para poner en contexto, la llegada después de un grupo de estudiantes que van a visitar Morelos, acompañado de un diputado japonés, Kayu Nakamura, que es con el que cierro el capítulo. Pero bueno, rápidamente con los antecedentes, hemos estado tratando de buscar algunas fuentes y hasta lo que nos hemos encontrado hoy día es que este estudiante Amari, Soji Amari, llega a la ciudad de Puebla para estudiar en el Instituto Metodista en 1894 como parte de un programa de la Cancillería japonesa para no solamente la comprensión, sino también el perfeccionamiento del idioma español. Aquí hay una foto de él años después. Él se integra después al servicio exterior de carrera de Japón y bueno, va a estar acreditado en una gran parte de países de América Latina. Uno de los importantes elementos que se señalan en el documento es que, bueno, no existe un proceso sistemático. A veces son a través de las acciones de buena voluntad de mecenas o de políticos o de acciones que se gestan al interior de las legaciones, como se van a estar manufacturando estas visitas recíprocas, ¿verdad? Y esta justamente se da en el marco, o este contexto se da en el marco de la llegada de estos dos mexicanos en 1928, Samuel Solís y José García, que fueron estudiantes en la Universidad Imperial de Pesca y que, bueno, tuvieron, digamos, el patronazgo de un ciudadano japonés llamado Umeshiro Suzuki, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un canal, diríamos, de la llegada de esos estudiantes, la capacitación y el aprendizaje en el Instituto Imperial de Pesca. La legación, pues, hace lo propio, agradece estos gestos por parte de este ciudadano japonés, pero, insisto, no había un proceso de carácter más sistemático. Aquí tenemos una foto de ellos dos a su llegada a Yokohama. Bien, él es Umeshiro Suzuki, ¿no? Este mecenas, este personaje que va a fondear los estudios de estos dos estudiantes mexicanos. Y bueno, como se señala aquí en el slide, dependían de la buena voluntad, de acciones de carácter en ocasiones filantrópicos. No existían como hoy día, como podemos observar en la mayoría de las instituciones de educación superior, programas específicos de movilidad y becas, etcétera. Estamos en otra realidad donde apenas estaban avanzando en estos primeros esfuerzos. Hay mucho más. Y uno de ellos que he estado yo documentando es la llegada de seis universitarios en 1930, finales, a Japón,
a través de un personaje que es un poco incierto, que él es el enlace, junto con un Nikkei justo, Mario Kosaka, que va a estar dando, digamos, la posibilidad de que, digamos, estos estudiantes universitarios lleguen a Japón. Aquí hablo sobre el diputado Kayo Nakamura, que también va a ser un enlace importante. Él va a conocer a estos seis mexicanos y al profesor Adalberto García, que va a ser también parte de la delegación de universitarios. Y era un personaje que, Kayo Nakamura, que le interesaba, pues, fomentar el diálogo entre los jóvenes. Frecuentemente hacía viajes a Estados Unidos, fundamentalmente. Había fundado una escuela, diríamos, para el aprendizaje de los idiomas, y servía de plataforma para estos viajes a Estados Unidos y también, en algunos casos, a Europa. Bueno, aquí está el profesor Alberto García de Mendoza, que ya hice referencia, y que aquí es un par de fotos sobre la visita de esta delegación de los seis estudiantes más el profesor. Y pues, como todos los visitas en ese momento, pues los llevaban a los lugares más emblemáticos de la cultura japonesa, pero también les mostraban, ¿no?, el proceso de modernización. Ustedes pueden ver las chimeneas humeantes atrás, que hoy sería una suerte de horror para nosotros, ¿no?, por la contaminación, pero era el símbolo, digamos, de la modernidad, ¿no?, chimeneas humeantes, ¿no? En fin, aquí hay varias, van incluso hasta a una base naval y aérea, y se toman una foto con uno de los prototipos de aviones japoneses que ya estaban manufacturando en esa época, ¿verdad? Y aquí hay otras más, pero en fin. Bien, me voy rápido porque tenemos pocos minutos. Derivado a esa visita de los seis estudiantes mexicanos, y como contactaron al diputado Nakamura, hubo la posibilidad de que vinieran ellos, un grupo de estudiantes junto con su hijo, para hacer una suerte de visita recíproca o pagar la visita que ya se había hecho anteriormente. Aquí podemos ver al diputado Nakamura platicando con el ministro de la legación japonesa, y si no mal recuerdo, él es un diplomático mexicano muy famoso, pero no quiero dar el nombre para evitar equivocaciones. Bien, aquí hay una foto un poco extraña, pero bueno, en una visita justamente a San Ildefonso, él hace una presentación. Y bueno, pues ahí está rodeado de estudiantes universitarios de la época. Bien, muchas partes de los comentarios que los mismos miembros de la delegación japonesa que hacen, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una cita bien interesante, que pues ahí esta teoría, en ese momento se pensaba que los mexicanos y los japoneses teníamos rasgos físicos semejantes. Y que, bueno, fíjense aquí lo que señala, ¿no? Dice que es dichoso los mexicanos porque pueden escoger a sus esposas, ¿no? A diferencia de las costumbres en Japón, que todavía permanecen, ¿verdad? Del omiyai famoso. Bien, en este contexto, bueno, van a Guerrero, y de regreso a Guerrero, después de estar en la Ciudad de México, pasan justamente a Morelos. Entonces, gran parte de el artículo del capítulo se refiere a la visita, con quienes entrevistaron, quienes atendieron, cuáles fueron las declaraciones, cuáles fueron las acciones que se emprendieron. Y hay todo un despliegue, digamos, de trabajo por parte de las autoridades locales para atender a estos visitantes distinguidos, ¿verdad? Los reciben en el Teatro Morelos, el gobernador del estado también los recibe, en fin, ¿no? Ahí
van a encontrar ustedes en el contenido del documento, pues, ya una narrativa ya más precisa de todo este tipo de acciones que tuvieron. También, dentro de estos, esta búsqueda, digamos, que estoy yo emprendiendo para saber quiénes más han venido o vinieron, digamos, en el siglo XX y concretamente en el periodo de entreguerras, pues me he encontrado algunos datos, ¿no? Hay algunas informaciones que de estos estudiantes que vinieron con Kayu Nakamura, uno de ellos se quedó a estudiar en Chapingo, otro se fue a Monterrey. También hay otros datos que indican que posteriormente llegaron más, sin embargo, todavía no hay precisión sobre lugares y nombres, porque en ocasiones solamente se refiere a su apellido, entonces no hay el nombre completo de la persona. Aquí está de nuevo el diputado Nakamura. Y bueno, aquí me voy un poquito más adelante por cuestión de tiempo. Bueno, el mismo Nakamura, su regreso a Japón, hace un libro, ¿no? En donde hace una compilación de sus experiencias en lo que se llamaba en ese entonces las excursiones o viajes, diríamos nosotros hoy día viajes de intercambio o movilidad académica, bueno, con conceptos ya más del siglo XXI. Entonces él pues va a continuar él incluso su esta labor, ¿no? Después de dejar de ser representante en la dieta japonesa, él va a continuar con su escuela y va a seguir fomentando estos encuentros. El libro que él hace, que incorpora las impresiones que tuvo sobre México, es este. Ahí lo pueden ver. Kakusei no Mitaru América, ¿no? Ahí lo pueden ver. Y entonces ahí, pues, narran sus experiencias, tanto en sus viajes en Estados Unidos como particularmente en México. Y es un libro que pues vale la pena para reconstruir esta narrativa de las percepciones de estos visitantes a nuestro país y a los diferentes estados que visitaron, incluyendo obviamente a Morelos. Bien, como les decía, hay mucho todavía trabajo por hacer. Hay indicios que señalan que Chapingo, fundamentalmente, y es una labor de archivo que está pendiente de mi parte, recibió muchos estudiantes extranjeros y particularmente japoneses, ¿no? Por el interés de la agricultura, por todos esos elementos que también eran temas comunes para Japón en esa época, ¿no? Y bueno, pues eso por mí sería todo. Invitarles, obviamente, a consultar la obra. Ya la doctora Valdivia en un momento les va a señalar un poco la estrategia para poder localizar el libro, porque como ya se hizo referencia, fue una edición muy especial presentada en el marco de la Convención Nacional Nikkei. Esto no se encuentra en librerías para su venta, pero bueno, ahí la doctora Valdivia les va a explicar para hacer una suerte de trabajo de identificación de interesados para también canalizar con el coordinador de la obra para su exploración de adquirir el libro para los que tengan interés. Muchas gracias. No, de que muchísimas gracias, doctor Carlos Uscanga. Bueno, sí, tenemos una serie de preguntas. Primero, con relación a dónde pueden conseguir el libro, les vamos a dejar el contacto para que nos contacten directamente a nosotros y les podamos como canalizar para que puedan adquirir el libro. La otra pregunta, una primera pregunta es de qué manera la presencia de los japoneses en México durante la Segunda Guerra Mundial incidió en las relaciones México-Estados Unidos. También, derivado de otra sesión,
cuando preguntábamos sobre los Nikkeis y la diplomacia, y la diplomacia entre México y Japón, bueno, particularmente la diplomacia japonesa, me acordé muchísimo de la profesora Vania. Entonces también me gustaría si nos podría como también hablar un poco de estos programas Nikkeis que existen. Y finalmente hay otra pregunta que es ¿por qué se decidió establecer la primera la planta Nissan, la primer Nissan en Cuernavaca y no en Puebla? Esa yo creo que podría responderla yo, pero primero daría pie a la maestra Vania de la Vega, por favor. Gracias. En cuanto a la primera pregunta, ¿de qué manera la presencia de japoneses en México durante la Segunda Guerra Mundial incidió en las relaciones México-Estados Unidos? Bien, pues como la misma pregunta lo dice, estábamos en contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde ya era evidente que Japón y Estados Unidos pertenecían a bloques diferentes, pero hay antecedentes. O sea, los antecedentes es que la diáspora japonesa ya había empezado a llegar no solamente a Estados Unidos, sino a todo el continente americano, y en Estados Unidos surgían estos discursos que lo podemos ver a lo largo de la historia, ¿no? Que muchas veces se convierten en sus expresiones más extremas en discursos de odio, sobre todo contra migrantes, y sobre todo contra migrantes del perfil de esos migrantes, de esa diáspora japonesa como trabajadora, organizada, cohesionada, ¿no? Como lo era y como lo siguen siendo. Entonces, incluso Sergio Hernández da cuenta de ello, o sea, justamente él habla del campo de Temisco en el marco de las presiones de Estados Unidos hacia el gobierno mexicano. Entonces, él dice, esta idea del peligro amarillo, el peligro amarillo refiriéndose de cómo llamaban de manera despectiva en Estados Unidos a la diáspora japonesa, se hizo extensiva hacia los migrantes que ya se habían instalado en diversos países de Latinoamérica. Los pobres mineros que habían llegado a los estados de Coahuila o Chihuahua se decían informantes y periódicos norteamericanos. Eran en realidad espías que esperarían el momento para invadir Estados Unidos. O sea, lo que nos dice Sergio Hernández es que se encontraban muy cohesionados, como son dentro de Japón y fuera de Japón y en cualquier lado, pero además había un rastreo del gobierno de Estados Unidos, no solamente de dónde vivían, sino de dónde venían, ¿no? Que es el antecedente ahora de los Kinjinkai. Entonces, ¿de qué prefectura venían? ¿Dónde están? ¿A qué se dedican? ¿No? Entonces, justamente el mapa, yo ahorita lo perdí, pero el mapa que les enseñé de dónde estaban los migrantes, aquí está, dónde estaban los migrantes japoneses en México, pues la fuente es justamente International Archives and Records Administration, o sea, fue un trabajo del gobierno de Estados Unidos para identificar quiénes eran, dónde estaban, cuántos eran, ¿no? Entonces, pues había un trabajo, ¿no? Muy, muy exhaustivo. Por otro ejemplo es este clásico de Ruth Benedict, El crisantemo y la espada. Este es, o sea, es una antropóloga estadounidense que hace un trabajo de cómo son los japoneses, ¿no? O sea, las críticas es que, bueno, ¿y cómo le hizo si nunca estuvo en Japón? O al menos no nunca, pero para el momento de la publicación del libro, Benedict no había estado en Japón, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Pues justamente entrevistando a esta gente. Entonces, era un asunto casi de seguridad nacional en varios sentidos. Antes de la guerra, por la manera en la que estaban expandiéndose, por la manera en la que trabajaban, por la manera en la que se cuestionaban, adicional a este artículo del doctor Sergio Hernández, El amante japonés, es una novela obligada para poder entender cómo funcionaba, ¿no? Los campos de concentración y cómo se vivía dentro de los campos y cómo lo vivía el resto de la sociedad estadounidense hacia afuera. Entonces, ¿cuál era el rol de México? Bueno, México era un aliado, ¿no? Era el bloque de los aliados. Y además tenemos pues, una relación muy estrecha histórica con los Estados Unidos. Y eso impacta también en la relación con Japón. Si nosotros revisamos, y hay varias conferencias, creo que incluso algunas no sé si están grabadas por sombra pandemia, que ha organizado el doctor Carlos Uscanga, justamente en los 130 años, hace 2 años que estábamos conmemorando los 130 años del tratado, nos explicaban, bueno, lo que pasa es que Matías Romero, que estuvo dentro de las negociaciones del tratado, pues dependía mucho su reacción de qué decían en Washington, ¿no? Y entonces el tiempo que estuvo estancado en las negociaciones del acuerdo era porque Estados Unidos no da su venia. Entonces, se dice mucho que este tratado es muy bueno para Japón, porque es el primero en términos igualitarios, pero es muy bueno también para México, porque
la idea de Porfirio de ser un poco equilibrada, ¿no? O sea, un poco, ¿cómo decía? Estábamos muy norteados y poco desorientados, entonces, un poco poner el equilibrio, pero después de la autorización de Estados Unidos. Entonces, este mismo patrón lo podemos ver también en el ámbito de la Segunda Guerra. Y bueno, y de los segundos, de los programas, ok, ya no hay tiempo. Bueno, muy bien, entonces yo lo dejo aquí. Perdón, Estebania, sí, justo vamos a empezar ya la otra presentación y llegaron más preguntas a través del Facebook y a través del YouTube que pues se van a quedar ahí en el aire, a ver si las podemos responder a través de las redes sociales mejor, ¿no? Para ya no interrumpir el tiempo de la siguiente presentación, que es la presentación de la revista Portes, voy a leer las semblanzas de quienes nos acompañan el día de hoy para la presentación y como comentaristas. Entonces voy a comenzar con el presentador, que es Ángel Licona Michel. Él es profesor e investigador de la Facultad de Economía y del Centro de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico y Centro de Estudios APEC de la Universidad de Colima, director de la revista Aportes de Estudios sobre la Cuenca del Pacífico desde el año 2012 a la fecha, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Las líneas de investigación son relaciones económicas internacionales con énfasis en la cuenca del Pacífico, estudios comparados México-Corea del Sur y países de Asia-Pacífico. Es autor de numerosos capítulos de libro y artículos científicos. Voy a leer ahora las semblanzas curriculares de los presentadores. El profesor Alfredo Romero Castilla es pionero en el estudio de Asia en la UNAM, iniciando su formación en estudios sobre China en el programa de estudios orientales del Colegio de México y posteriormente fue acreedor de la beca del programa de formación de profesores de la UNAM, donde estudió coreano en la Universidad de Yosei y la maestría en estudios asiáticos en la Universidad Hankyu de Estudios Internacionales, ambas en Seúl. Desde 1970 imparte el curso general de Asia y seminarios especializados sobre estudios asiáticos en la licenciatura y posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Asimismo imparte el curso de introducción al estudio de relaciones internacionales. Destacan sus investigaciones sobre temáticas históricas, culturales y de relaciones internacionales China, Corea, Japón, Vietnam y Australia. Y ha sido investigador y profesor visitante en el Institute of Developing Economies en 1978 y la Universidad de Tsukuba en 1986 en Japón y el Korea Development Institute en 1992. En 1993 fungió como jefe de División de Estudios de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y del 2000 al 2005 fue representante del sector académico en la Comisión Binacional México-Corea. Y permítame un momento, es que se me cerró ese archivo, pero lo tengo aquí. Y Jovan Pineda es licenciado en Letras y Periodismo y maestro en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Colima. Es autor de los poemarios Estarnos queriendo y pasado mañana, de cómo las cosas han cambiado, principios de incertidumbre y bitácora de recuperación. Fue distinguido por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes con la beca del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes 2013-2014 en la categoría de jóvenes escritores. Ha publicado a nivel nacional e internacional en revistas impresas electrónicas, Tragaluz, Casa del Tiempo, de la UAM, la otra de la UNAM, revista de lenguas modernas de la South Carolina University de Estados Unidos, crítica de la Universidad Autónoma de Puebla, círculo de poesía Cronopios de Colombia, Coffee Book, Bitácora de Vuelo y Rojo Siena Editorial. Su obra ha sido antologada en libros, en memoria del terremoto en Anuario de Poesía Mexicana 2004 y Apuntes de Literatura Colimense.
Y finalmente, Fides Ediciones lo incluyó en su antología poética Locos de los 70. Asimismo, está incluido en el blog Poetas del Siglo XXI, antología poesía, más 10.000 poetas de 177 países, del español Fernando Sabido Sánchez. Bueno, entonces daríamos la palabra primero a al profesor Licona, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y felicidades por este tipo de eventos. Saludo con aprecio al doctor Uscanga, a la doctora Virginia, profesor Alfredo Romero, qué gusto verlo, y a Giovanni, a todos los que nos están escuchando. Bueno, vamos a presentar la revista Portes, que es una revista mexicana de estudios sobre la cuenca del Pacífico. Esta revista tiene pues, ya más de 30 años y de igual manera pues, se enfoca, ¿verdad?, para difundir los trabajos que se hacen en el contexto de esta región. Traigo una presentación, Giovanni va a hablar los objetivos, yo voy a presentar el número 29, que es el más reciente. El número 29 corresponde al semestre enero-junio de este año. Pero bueno, ahora hago la presentación. A ver. Aquí está. Creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, okay. Ya se aprecia. Bueno, entonces le voy a ceder el micrófono al licenciado Giovanni Pineda. Sí, gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, sí. Muchas gracias, gracias, gracias a todos. Gracias, doctor Ángel Licona, en su calidad de director de la revista. Agradezco al doctor Carlos Uscanga, siempre amigo y muy cercano a todo lo que hacemos acá en la cuenca del Pacífico, acá desde Colima. Muchas gracias, doctor Carlos Uscanga, por la invitación, por el espacio para presentar nuestra revista. Sin duda, creo, soy de los que creen pues, que hay que estar constantemente presentando los productos editoriales, ¿no? Que no basta pues, con una sola presentación, porque a veces presentamos un libro y ahí lo dejamos, ¿no? Hacemos una sola presentación y ahí se queda. Y yo soy de la idea pues, de que entre más presentaciones, no importa que sea el mismo producto, pues más visibilidad y más presente nos hacemos, ¿no? Entonces, pues yo por eso siempre agradezco y lo comento con el doctor Ángel Licona en su calidad de director de la revista y con el doctor Ernesto Rangel Delgado, que es el director de aquí del centro, pues que siempre hay que aprovechar estos espacios y ser agradecidos de que nos tomen en cuenta para presentar lo que estamos haciendo con la revista y con los libros. Y pues muchas gracias a todos, a todo el equipo de la UNAM, al doctor Alfredo Romero, que lo veo aquí conectado, también muchas gracias y vamos a agradecer sus comentarios. Y bueno, un poquito de background de lo que es la revista Portes, así conocida coloquialmente como revista Portes, que su nombre completo es, como ustedes lo saben, Portes, Revista Mexicana de Estudios sobre la Cuenca del Pacífico. Y bueno, el objetivo de la revista Portes, para quienes ya la conocen y quienes no, que nos acompañan aquí el día de hoy, pues el objetivo de la revista Portes es muy claro, ¿no? Es que es la difusión, la producción y difusión de artículos de investigación académica sobre los temas, pues, que abarcan todos los temas de la economía, de la globalización, de temas de internacionalización, de seguridad nacional, temas de educación, ¿no? De políticas, de desarrollo económico de los países de la cuenca del Pacífico, no solo de Asia-Pacífico, sino de la cuenca del Pacífico. Y hemos, incluso en estos años recientes, hemos ido más allá de estos temas y hemos abarcado otros temas y otras disciplinas como la propia cultura, ¿no? Hemos estado también publicando artículos que tienen que ver más con los temas culturales de los países de la cuenca del Pacífico, porque los mismos lectores y los mismos escritores, pues autores, así nos lo han pedido. Entonces, el objetivo de la revista es este, y como les digo, cada vez pues vamos ampliándonos un poquito más, pero sin perder de vista, pues siempre el objetivo general, ¿no? Que es publicar
trabajos de investigación científica pues en torno a las economías de la cuenca del Pacífico. Siguiente lámina, doctor Licona. Bueno, la revista Portes, como les digo, así se conoce coloquialmente, antes Aportes, prácticamente surge a la par del surgimiento del programa de estudios sobre la cuenca del Pacífico aquí en la Universidad de Colima. Porque ahorita ya tenemos un centro, pero obviamente esto empezó como un programa, ¿no? Un programa de estudios e investigaciones. Y ese programa empezó aquí en la Universidad de Colima allá por 1989. Y la revista publica su primer número en 1990. Entonces la revista prácticamente surge, pues nace a la par del programa de estudios de la cuenca del Pacífico aquí en la Universidad de Colima. Ya hace 30 años. Ya hace 30 años, 3 décadas. Que la revista se publica, y bueno, tratando de siempre cumplir con esta famosa periodicidad que nos exigen los índices, las bases de datos, y que bueno, que debemos de cumplir nosotros porque la revista es semestral, pues en esta por llamarle vorágine pues de los tiempos y de los años, y de ya 30 años de estarse publicando, pues ya llevamos 49 números publicados, 49 números ordinarios. Allá por 1990 también, 1992, 1993, empezamos a publicar también números, fascículos en inglés. Tan es así que se publicaron 12 números en inglés en la década de los 90s. Y también hemos dedicado 2 números especiales al tema de Colima, o a los temas de Colima. Eso sí han sido números monográficos dedicados al tema de Colima en específico. Han sido 2 números especiales que han salido y se han publicado bastante gruesecitos. Y, como les comentaba, ya son tres décadas. Hemos tenido tres épocas. La revista Portes ha tenido 3 épocas. Tres épocas que sin duda pues han respondido a los cambios propios, ¿no? De las dinámicas, de las instituciones, de las economías. Tres épocas en que hemos tenido ya hoy el doctor Ángel Icona es el director de la revista. Anteriormente lo fueron el doctor Juan González, la doctora Emma Mendoza, el doctor Fernando Alfonso Rivas, mira, ya jubilado. Y ahora, bueno, la revista la lidera muy bien el doctor Ángel Icona Mitchell. Y, en estas 3 décadas, pues nos atrevemos a decir, porque ya ahí llevamos más o menos el conteo, de que ya son más de 400 artículos de autores de distintos países y de distintas nacionalidades, autores de Estados Unidos, de México, de Argentina, bueno, de Latinoamérica, incluso autores de Europa, han publicado con nosotros, y publicamos artículos en español y artículos en inglés. Y por último, aquí ustedes en esta lámina ven ahí las portadas de las épocas. Que como les comentaba, pues también se han ido modificando, ¿no? Adaptándose a las circunstancias, en este caso, pues actuales y pasadas que como institución y como revista hemos tenido. Sí, siguiente, doctor. Y bueno, desde el año 2010, la revista Portes, pues ya está online. Nos subimos al tren de las tecnologías y de las exigencias de la sociedad moderna, ¿no? Y abrimos la página web de la revista, el famoso www.portesasiapacifico.com.mx, y desde junio, si mal no recuerdo, junio de 2010, pues la revista está online.
tiene su propia página, le repito, el www. Y también hemos abierto la plataforma, esta famosa OJS, el Open Journal System. También ya estamos trabajando, bueno, ya tenemos ratito trabajando a través del OJS, donde, bueno, les pedimos ya a todos los colaboradores que suban sus propuestas, que se registren, y porque ciertamente, bueno, el OJS nos ha permitido tener un mayor control, una mejor administración de los artículos, de los dictámenes, etcétera, etcétera. Y bueno, y a partir de esa fecha de junio de 2010, pues ya tenemos prácticamente un poquito más de 35 mil descargas de artículos, más de 137 mil visitas a la página web de la revista. Tenemos ya un año más o menos haciendo el trámite para el ISSN digital. Obviamente tenemos el ISSN impreso, pero el digital es otro y hay que tenerlo aquí en la página web de la revista, en la parte digital de la revista. La revista obviamente es una revista indexada, que está en bases de datos también. Es una revista de total open access. Se pueden descargar los artículos, ¿verdad? Se pueden leer en línea, se pueden compartir, etcétera. Siempre, obviamente, respetando los derechos de autor y los créditos, ¿no?, propios de la revista y de la institución, en este caso de la Universidad de Colima y de nuestro centro de estudios de la Cuenca del Pacífico. Pero les digo, los números ahí están, pueden bajar por números o pueden bajar por artículos. Entonces es total open access y no hay ningún problema, o hasta la fecha pues no hemos tenido ningún problema para que los lectores lean los artículos o los descarguen. Eso nos ha permitido pues tener mucha visibilidad, mucho alcance, mucha proyección, porque ciertamente tener la revista online es mucho más práctico y más rápido con un clic, ¿verdad? Estar en Corea, en Japón, en China, en Tailandia, en Singapur. Entonces basta con darle un clic y ya está la revista allá. Y antes yo me acuerdo de las complicaciones que teníamos con los recursos para mandar las revistas, porque nos salía más caro, nos salía más costoso enviar un ejemplar o dos hasta Corea, ¿no? Nos salía más caro el caldo que las albóndigas, porque era es muy costoso, pues, ¿no? Y en ocasiones teníamos autores, pues, en cierto número que eran coreanos, entonces teníamos que enviarles por derechos de autor, por derechos de que ellos habían publicado, nos pedían sus ejemplares y teníamos que enviarlos a Corea, que a China, que a Japón, y pues era muy costoso, ¿no? Salía mucho más caro el envío que la propia producción de la revista. Entonces esto, bueno, lo hemos venido superando de alguna manera con las tecnologías, con la revista online, con toda esta parte de los archivos PDFs, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y esto, pues, por supuesto, nos ha dado mayor visibilidad, más alcance, más lectores. Y bueno, por último, invitarlos a que estén atentos a las convocatorias, de la revista Portes, que están ahí en la página web, en el www.portesasiapacifico.com.mx, y también en la plataforma OJS de la revista. Las convocatorias las estamos publicando. Esta se cierra, hoy se acaba de cerrar la de febrero. Eso quiere decir que la soltamos, que la publicamos hace tres meses, casi cuatro meses. Les damos como tres meses a cada convocatoria. La convocatoria que sigue se cerrará en junio de este año 2021. Y bueno, invitarlos pues a que atiendan las convocatorias. Vamos a estar las obviamente se están ahí publicando en la página de la revista online. Y bueno, esto es un poquito de
del contexto histórico, ¿verdad? De lo que ha sido la revista, que es importante, bueno, es importante porque pues, nos permite saber hacia dónde vamos, qué es lo que perseguimos, qué es lo que queremos para la revista, y que en este caso todos los que coordinamos o trabajamos en una revista científica, académica científica, pues algo que busque, que seguimos, bueno, que ya hemos atendido, ya nos hemos autoevaluado, pues es el famoso padrón de revistas científicas del CONACYT, ¿no? Entonces, este año vamos a trabajar muy, pues muy duro para volvernos a autoevaluar y atender estas convocatorias del CONACYT para poder tener ahí la revista en el padrón nacional de revistas científicas. Pues muchas gracias, doctor Ángel, si gusta presentarnos el número actual, que es el número 29. Okay, muchas gracias, Giovanni. Bueno, vamos a continuar con dando un contexto de la revista. Perdón. En efecto, bueno, esta ya se decía que es semestral y las convocatorias, de hecho, ya las de este año, ya todas las convocatorias ahí las tenemos, ¿no? Porque lo que pretendemos es sacarla el número, si es del semestre enero o junio, el número debe estar en febrero, más o menos. Cuando es del mes de julio a la parte de diciembre, el semestre de julio a diciembre, el número debemos de tenerlo ya en línea, más o menos en el mes de agosto. Entonces, por eso es que ahí está ya la parte del trabajo, ¿no? Bueno, ahora entrando en el número más reciente que corresponde al semestre que estamos viviendo, que es enero-junio 2021, bueno, corresponde al número 29 de la revista. Ahí en ese número los lectores van a encontrar 8 artículos y una reseña. ¿Cuáles son los artículos? Los artículos aquí. Los artículos, el primer artículo es titulado El comercio, la inversión extranjera directa y el crecimiento económico en China del año 82 al 2017. En este trabajo los autores pues hacen una serie de análisis, van viendo relaciones causales entre lo que es el comercio, la inversión y el crecimiento económico que está aconteciendo en China. Para ello se utilizan modelos de autorregresión de diferentes vectores, donde van corroborando cómo una variable va teniendo pues, relación con otra para ir indicando que el comercio pues, juega un gran papel, ¿verdad?, en esa parte de que la economía de China pues, vaya teniendo una dinámica positiva. Estos profesores son uno es del Colegio de México, creo que los dos son del Colegio de México. El segundo artículo es titulado La Federación de Rusia, Apertura Comercial y Transición Económica. En este trabajo la autora, bueno, muestra el panorama que ha vivido el país de Rusia en el contexto de estar cambiando su esquema económico y cómo la parte esta de empezar en la cuestión ya más de mercado, empezar a moverse con más mercados, también le ha generado algunas tensiones, sobre todo con algunos países de ahí de Europa, ¿no? Que lo hemos visto en algún momento, tensiones de tipo comercial, ¿verdad? Bueno, entonces ella hace todo ese análisis mostrando, ¿verdad? Qué es lo que ha pasado en la parte del país de Rusia a través de esta apertura y cómo se ha dado una transición para que los sectores empiecen a tener una dinámica fuerte en todo ese contexto de lo que es la economía global y pues la participación de cada uno de las empresas de los mercados que van ganando en esa parte. Posteriormente encontramos en el tercer artículo que se titula Análisis comparativo de las desigualdades laborales por género en África, Asia y México. En esta parte el autor a través también de una serie de datos va mostrando, ¿verdad?, cómo se ha presentado ciertas diferencias en la cuestión de género, en la parte de obtener un empleo de igual manera los salarios
en lo que acontece en la parte de África hacia México. Aquí también es muy interesante el análisis porque, como ustedes se darán cuenta, en el contexto de globalización, algunos de los puntos que suelen cuestionarse es eso, ¿no? Que la globalización, pues, ¿qué es lo que va haciendo? Va en algunos momentos abaratando mano de obra en países como el nuestro, ¿no? Y ahí, pues, muestra algunas naciones de la parte de África y de Asia, sobre todo las que no tienen tanto desarrollo, ¿no? No está hablando de la parte de Japón, no está hablando de la parte de Sudáfrica, sino está hablando de ese contexto donde se presentan más desigualdades y pues también nos da un parámetro para ir entendiendo pues cómo estas, si aquí pues vemos algunos problemas, cómo otras latitudes también los viven, ¿no? Y cómo van tratando también de inmiscuirse en ello. En el cuarto artículo, que es titulado Implicaciones del sueño Hallyu en afluencia de extranjeros a Corea del Sur, el autor pues hace toda una serie de análisis cómo a través del Hallyu, o sea, ha habido una mayor afluencia de extranjeros a la parte de Corea del Sur, ¿no? Él, bueno, con todo el análisis que él empieza ya a desarrollar, pues va determinando algunos puntos que esa afluencia de extranjeros pues se va dando principalmente de que se da a conocer en diferentes latitudes el Hallyu a través de su música, a través de la cultura y cómo más gente va llegando a Corea. Y eso lo reflexiona en el contexto de algunos números que tienen que ver con la parte del turismo, el número de estudiantes que se van ahí a preparar a Corea del Sur, y de igual manera lo plantea desde los trabajadores, es decir, desde tres rubros, que es turismo, estudiantes y trabajo, que el Hallyu ha tenido pues una influencia para que lleguen más de esos tres sectores, tanto turistas como más trabajadores y más estudiantes en ese país. En el quinto artículo, los Lemon Walls, como búsqueda de la expresión de la identidad hongkonesa, durante las manifestaciones que se presentan en el año 2019, aquí el autor y la autora pues van narrando una serie de acontecimientos que se presentan en Hong Kong, sobre todo con esas manifestaciones, y cómo a través de la expresión de la identidad pues van ellos visualizando la relevancia que esta va teniendo para que vayan ganando pues ciertos matices y de igual manera una gran presencia en el contexto internacional este tipo de manifestaciones. En el sexto artículo, que es titulado Introducción y expansión del consumo de lácteos en Japón, el autor, ¿verdad?, el profesor de la Universidad de Guadalajara, o los otros eran de la Universidad de Monterrey, otro era de la Universidad Hankyu de los extranjeros de Corea, otro era de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bueno, en este trabajo, Carlos Javier Maya, hace todo un análisis de cómo se va dando una expansión, ¿verdad?, para que la sociedad o el consumidor japonés empiece a consumir más los lácteos, y él lo empieza a plantear desde una serie de vertientes que van mostrando pues, el interés para que estos mismos productos vayan también ganando más presencia en ese mercado. En la parte del séptimo artículo, el profesor Daisuke Kishi, él presenta el trabajo, algunos errores característicos en el aprendizaje de las letras japonesas que tienen que ver con el hiragana, ¿verdad? Y la complicación que esta va generando, sobre todo para estudiantes extranjeros, según su nacionalidad. Y aquí él plantea a los habitantes, perdón, en el caso de los habitantes de español, inglés, chino, indonesio, cómo el hiragana pues va teniendo algunos errores en cada uno de esos países que se va aprendiendo, ¿no? Entonces, si vienes desde letras, creo que es un trabajo también muy interesante que a los lectores les puede llamar la atención y dejarles sin duda pues mucho aprendizaje. En la parte del octavo y último artículo que conforma el número 29, aquí
se presenta el artículo titulado Estructuras de Poder y Desarrollo Humano en Comunidades de Usos y Costumbres y Realidades y Tendencias 2012 y 2018, los casos de Santa Inés del Monte y Santa Miguel Huautla en Oaxaca. También es ahora sí, si bien no está hablando en concreto de un país, pero sí está hablando de ciertas comunidades que también están inmiscuidas dentro de lo que es la cuenca del Pacífico, porque recordemos que México pues tiene un litoral donde están 11 estados que conforman por la, toda esta parte de la ribera o conectados con el Océano Pacífico, entre ellos pues ahí está la parte de Oaxaca. Entonces también ese es un trabajo muy, muy interesante que nos muestra cómo a través de esas estructuras de poder y cómo se va dando ciertos niveles de desarrollo humano en unas comunidades a través de los usos y costumbres que, bueno, en lo particular a veces no logramos entender cómo ellos a través de sus usos y costumbres logran desarrollar ciertos niveles de desarrollo que se va basando a través de una estructura de poder, ¿no? De una estructura de poder porque, bueno, la mujer tiene que someterse a ciertas características, el hombre juega un rol, la mujer juega otro rol, y en ese sentido creo que es interesante también lo que se puede entender a través de los usos y costumbres de lo que acontece en algunas comunidades, no solo ahí de Oaxaca, que también podría darnos a entender lo que acontece en otros estados que también tenemos ese tipo de características, ¿no? Donde la gente se mueve por los usos y costumbres. Bueno, ya por último tenemos la reseña. Es una reseña del libro China y México en la órbita del mercado mundial en el siglo XXI, que presenta Yair Candelario Hernández Peña. Bueno, pues ahí China pues, y México, pues ahí los autores están narrando. De hecho, es un libro con varios capítulos de libro que ahí, bueno, va uno cada autor va planteando los diferentes escenarios que va visualizando en el contexto de la parte del comercio, la parte de la inversión, la parte de la política comercial, la parte de los socios comerciales, y es un libro también que enriquece pues mucho el trabajo de lo que ahí se hace en Portes. Entonces, como podrán ver, no solo es necesario escribir artículos, pueden mandar también sus reseñas de un libro que tiene que ver con Cuenca del Pacífico. Si ustedes lo leyeron, nada más hacen su reseña de unas 4 o 5 cuartillas, nos lo hacen llegar y pues ya que cumpla con una serie de criterios y en su reseña ahí la publicamos. La reseña pues sin duda lleva menos, es menos requisitos a lo que lleva el artículo, ¿no? Entonces ahí está la apertura. Tenemos este espacio para que pues publiquen, difundan lo que están haciendo y pues esa es nuestra revista. Y aquí está pues la página web, está el correo electrónico y estamos para atenderles tanto BioBank como su servidor, ¿verdad? Ahí nuestros correos electrónicos y ahora pues yo le daría la palabra, si me lo permiten, al profesor Alfredo Romero, creo que él va a comentar algunos puntos, ¿no? Y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor Licona y maestro Pineda, por tan minuciosa presentación. El profesor Romero está listo para sus comentarios. Principio sí, pero ahí tengo una confusión que después de mi introducción habré de aclarar. Es decir, de cualquier manera, debo empezar por agradecerles tanto a Carlos Uscanga y todos ustedes por la organización de esta jornada, bueno, de estas jornadas, porque no es una, en la que realmente nos es factible darnos cuenta de cómo se ha ido desarrollando y hasta qué grado ha habido un avance notable en el estudio de Asia en México. Quiero recordar que fue hace un poco más de 30 años cuando por primera vez llegué a Colima.
fue la ceremonia de inauguración del programa de estudios de investigaciones sobre el Pacífico, que fue el punto de partida que el cual generó después la iniciativa de la edición de Aportes, hoy convertida en Portes, pero que mantiene a través de sus tres etapas, mantiene una constancia, una constante en la investigación y la difusión de problemas de Asia. Y hago esta reminiscencia no tanto porque mis anfitriones Giovanni y Ángel están en Colima, sino porque para mí fue un descubrimiento muy grande Colima. Descubrir, por ejemplo, que Colima había sido uno de los puntos de los primeros contactos de transpacíficos con Asia. Esto le daba un sentido. Encontrarme con el mapa de Ortelius, donde detalla muy diminutamente, pero muy claramente, Colima. Aparece en el mapa bien representada Colima. Esa fue la introducción que yo hice en mi intervención en la inauguración, ¿no? De cómo me había llegado yo acá a Colima precisamente con estos antecedentes. Después me habían llevado a pasear a conocer algunos lugares y me encontré con la tuba. Y mi acompañante me dijo, ¿quiere probarla? Le digo, sí, es tuba. Ay, ¿usted la conoce? Le digo, sí, porque eso viene de Filipinas, porque además los cocos vinieron también de Filipinas, ¿no? Entonces, de la zona, ¿no? Como el mango, el tamarindo y otras cosas que me llevaría mucho tiempo detallar. Ahora, todos esos puntos fueron importantes porque en aquel momento empezó mi vínculo con Colima, con la Universidad de Colima, y empecé a seguir los primeros pasos del programa, posteriormente de la revista, y el desarrollo que ha tenido posteriormente con todos quienes han estado trabajando ahí, ¿no? No solamente me refiero a Juan, desde luego pues a Ángel Icona, que actualmente es director de la revista, en fin. Entonces, esto me trae a colación otra cosa. En esos 30 años, no solamente nosotros y lo que se hace, nuestras instituciones han crecido y se han desarrollado, sino también el campo de conocimiento de Asia se ha ensanchado. Hace 30 años difícilmente hubiéramos pensado en China, al menos no en la forma en cómo la pensamos ahora y con la forma tan apabullante que nos presenta. No. Hace 30 años, Corea del Sur tampoco tenía un lugar todavía muy identificable dentro de nuestras inquietudes académicas e intelectuales. Hoy te ocupa ya un lugar importante. Ciertamente Japón despertaba el mayor interés y esto está plasmado también en los inicios de la revista y en los inicios del programa. Ahora, revisar estos números de la revista Portes, pues nos trae a la memoria no solamente esos antecedentes, sino también el hecho de que ahora la revista ha ensanchado de tal forma su espacio que cubre prácticamente los aspectos y los países más importantes en la región Asia Pacífico. Y desde luego esto pues también revela, igual que las otras publicaciones que aquí se han presentado,
el grado del aumento del interés que ha habido en los estudios de Asia. Entonces, esto también es motivo de reflexionar que pues, el tiempo finalmente nos deja saber cómo es factible desarrollar instituciones, empresas, proyectos editoriales. Y pienso yo que esos 30 años de la revista Aportes son importantes en este contexto. Ahora, permítanme pasar a mi otra cuestión. Quiero, en primer lugar, pedirles que me disculpen porque yo no revisé este número, el último número de la revista que supuestamente es el que me había asignado. El doctor Uscanga me envió un link que yo, entre todas mis confusiones, no encontré, y se me hizo muy fácil recurrir a la base de las ediciones en línea de Deportes, y me encontré con una revista que supuse que esa era la última, y esa fue la que leí. Entonces, ahora, como el ridículo ya lo hice, porque supongo que ustedes competirán conmigo que me asignaron hacer una reseña de Romeo y Julieta, y yo les salgo ahora con Don Juan Tenorio. Entonces, dicho esto, les pido disculpas y les permito que sea posible que haga yo una reflexión sobre el número que leí, que por cierto ni siquiera noté el número que era. Eso tiene que ver también con problemas de edad. El primer signo evidente de la senectud es la confusión de números. Yo me confundo con fechas, me confundo con horas. Los números nunca los tengo claros. Nunca fui muy ducho en números. Como historiador hubiera sido un fracaso porque no puedo recordar fechas históricas con la rapidez que se requiere. Entonces, bueno, dicho esto, permítanme ahora pues mencionar cuál fue mi hallazgo y qué fue lo que encontré. En esa revista destacan fundamentalmente unos textos sobre China que me gustaron mucho. Ahí está Gabriela Correa haciendo un texto sobre China. Ahí están otros autores haciendo también una presentación sobre China. Y esto me llenó de entusiasmo porque en realidad veo que sí, China tiene ya un lugar específico y muy importante en la preocupación y en el interés de todos los que estudiamos Asia. Pero también veo que no solamente es el tema de China, sino que es también la diversificación de autores, como ya lo señalaron ustedes que me precedieron en la palabra, cómo han ido incorporando autores de muy distintas latitudes, mexicanos, extranjeros, etcétera, y eso también tiene su peso. Ahora, entonces, lo que me llamó la atención fundamentalmente de esos tres artículos sobre China fue que salvo uno, que no alcancé mucho a distinguir el sentido, pero los otros dos no presentan a China como la amenaza que persigue la mentalidad de los estadounidenses. Y eso hay que tenerlo claro. Todo ese discurso de China, peligro, etcétera, etcétera, es una elucubración propia de Estados Unidos en la que espero no caigamos, como caímos en la otra época con la Guerra Fría, en la que nos hicimos eco de la satanización de China, cosa que ahora ya no se hace. Entonces, eso me parece importante señalar. Lo otro es también importante para mí señalar la lectura de otros tres artículos. Esos son sobre Corea. Evidentemente,
conociendo mi background, comprenderán ustedes el porqué. A lo mejor no lo hice deliberadamente, pero a lo mejor me llevó a 3 artículos sobre Corea. El primero, de Gabriela Correa y de Ángel Licona, sobre el Corea del Sur en la perspectiva del Fondo Monetario Internacional, que me pareció también muy puntual, muy importante señalarlo y destacar también que, a pesar del tiempo en el transcurrido en el que Corea del Sur ha formado parte del Fondo Monetario Internacional, México igual, de alguna manera, en el caso de Corea del Sur, las recomendaciones y las opiniones del Fondo Monetario Internacional nunca fueron tomadas en cuenta. Porque si hubieran sido tomadas en cuenta, pues no emprende la economía del sur, de Corea del Sur, el rumbo que realmente ha tenido, ¿no? Porque para el Fondo Monetario Internacional son otro tipo de las políticas. Y ese es el punto fundamental que me parece importante que detallan y explican Ángel y Gabriela, ¿no? Que en realidad ni México ni Corea del Sur han sido muy inclinados a hacer caso a las recomendaciones del fondo. Y su alusión al momento actual de la política económica mexicana, donde el actual gobierno tampoco está dispuesto a hacer caso a lo que hace. Que es un poco similar a lo que acontece con las calificadoras, hoy por fortuna descalificadas por fin, porque creo que la información que difunden no es precisamente la que pueda inspirar mayor confianza. Entonces, esa aportación de Ángel y me parece fundamental. La otra es la de Mónica Benavides y Xochitl Arroyo, que entran ya de lleno a Corea del Sur. En la evolución de los estereotipos de género entre México y Corea del Sur. Bueno, aquí básicamente lo que yo destacaría es que si hace un comparativo entre la posición de la mujer y el papel que la mujer representa en la política, y se hace un contraste con Corea del Sur, enfatizando que Corea del Sur todavía es muy apegada a su tradición confuciana, que desde luego no comparto 100% la aspiración en ese sentido, porque la Corea del Sur no fue totalmente confuciana, pero sí, como su élite gobernante y su élite intelectual lo fue, sí dejó una huella muy fuerte, y eso ha dado pie para quienes lo estudiamos en primer lugar, caigamos en cuenta de que el confucianismo tiene un peso, y creo que eso también tiene que reflexionarse, porque ahora ya pasó a la historia, pero hace poco hubo una fiebre de especificar la influencia del confucianismo en todo lo habido y por haber en Asia, y muchas de esas cosas ya no son precisamente adecuadas. Entonces, en este caso, bueno, pues lo que importa realmente destacar es que, independientemente de las bases tradicionales, el papel la estructura social de Corea todavía, y pese al cambio que ha habido, la incorporación de la mujer a las labores económicas y a otro tipo de actividades, no ha logrado romper la barrera de la representatividad política. Y ahí sí se observan una serie de trabas que impiden que las mujeres se desarrollen. Pero cuando vemos esto en México, pues también está presente. Aquí no hay Confucio, aquí hay otra tradición. Sin embargo, también el peso
Sí, la masculinidad tiene sobre la feminidad en México también, es muy evidente. Claro, es cierto que aquí ha habido un mayor avance en ciertas cosas, pero todavía es el caso de que no tenemos mujeres en mayores posiciones de mayor participación política. Hemos tenido una sola gobernadora, dos gobernadoras en toda la historia contemporánea de México, ¿no? Y una de ellas sí, fue efectivamente, sí, fue en Colima, ¿no? Pero digo, son casos todavía aislados, ¿no? Entonces, en esto también encontramos con que todavía se está luchando por la paridad de género en ambos lugares. En México, un poco menos, menos fuerte, pero en Corea del Sur sí todavía no ha sido superado. Y eso es lo que justamente me parece que debe ser lo importante que deba destacar. Por último, destaco este otro artículo que obviamente fue el que más me entusiasmó, porque Bárbara Baboleo fue mi alumna hace años en el programa del Colegio de México, es ahora la directora del programa de estudios coreanos en la Universidad de La Plata, y desde luego, entre todas sus colaboraciones, ella se ha dedicado mucho a estudiar las cuestiones de las tecnologías de información y comunicación desde tiempo atrás. Entonces, ella lo que señala aquí es que dice que hay un gobierno, se ha desarrollado toda una base de actividad de información y comunicación que ella denomina el gobierno electrónico en Corea del Sur. Y que ese gobierno electrónico, de alguna manera, se pretende ahora llevar a otros lugares, entre ellos América Latina, como una aportación y desde luego como una forma de expresión de una nueva visión de las acciones administrativas. Sin embargo, Bárbara, supongo que como ya ha escrito sobre estas cosas con lo de en otros casos, no se contextualiza sintéticamente a qué se refiere, porque la aplicación de técnicas de información y comunicación a la práctica del gobierno es factible en una sociedad como la de Corea del Sur, donde ha alcanzado realmente un grado de avance en el conocimiento y en el manejo de las tecnologías de la comunicación de la información. Que eso no sería el caso de otros países. En Corea del Sur tampoco fue inmediato, fue paulatino. Se fue dando en muy diversos terrenos. Se dio, por ejemplo, en el ámbito de las actividades directamente más económicas, más precisas. Se dio en el ámbito de las escuelas y de otras instancias, pero se fue poco a poco entronizando, educando a la gente a utilizar esas técnicas y desde luego a darle el peso que realmente tienen. Pero desde mucho tiempo atrás ya Seúl se convirtió en una ciudad totalmente digitalizada, algo que no ha acontecido en muchos otros lugares. Y aquí sí, ni Japón, ni Hong Kong, ni otros lugares tienen este grado de... Y bueno, y eso habla también de todo un consenso de actividad que permite que la gente participe en ese tipo en el uso de ese tipo de aplicaciones. Eso, desde luego, abrió la puerta para que llegara ya más de lleno a la esfera del gobierno y que hoy efectivamente
toda la actividad gubernamental pueda hacerse de manera digital, que los recursos en línea sean disponibles, pero porque la población está ya capacitada y familiarizada con todo esto, ¿no? Y esto, pues, en contraste con quienes vivimos en otros lugares, pues no. Yo pasé, hice un último viaje hace 3 años en Corea del Sur y tuve muchos problemas precisamente por mi inhabilidad para entender el teléfono celular y todas las aplicaciones que se daban para moverme. De no haber sido por el hijo menor de la familia con la que viví, con quien sí estuve en contacto por teléfono todo el tiempo para que me orientara y de hecho me resolvía los problemas, yo hubiera pensado que era el viaje más horrible de mi vida. Sí, fue con la nostalgia de recorrer por última vez tal vez la Corea que yo conocí, que desde luego ya es otra Corea, pero por mi inhabilidad para manejar estas cosas, estuve a punto de ser un fracaso. Gracias a ese muchacho logré salir adelante, pero bueno, eso es una experiencia también muy especial. Pero vuelvo al caso mismo del propósito de llevar ese tipo de tecnologías a Argentina, a Uruguay, a Paraguay, a Perú, a Colombia, que son países de muy distintas estructuras y donde el conocimiento de las tecnologías de la comunicación de la información no está a la mano. Realmente, es decir, eso, desde luego, Bárbara no lo discute, simplemente explica los acuerdos y las posibilidades de poder utilizar esas tecnologías, etc. Es decir, el objetivo de su artículo no iba en el sentido eso de estudiar su aplicabilidad. Ahora que he leído esto, me pondré en contacto con ella y le preguntaría realmente si realmente encuentra en América Latina condiciones idóneas para que se puedan reproducir ese tipo utilizar ese tipo de tecnologías. Entonces, ese artículo fue el que más me entusiasmó, sin el detrimento del resto del contenido del número, que vuelvo a repetir, los casos de China son buenos. Hay uno que no me gustó tanto, pero que la autora es argentina, y porque hace la traducción de un término en inglés que me imagino que no es en chino, que no se escribe así en chino, que no quiere decir lo mismo en chino, y hace su interpretación y en torno a ello hace girar su exposición. Digo, pero esto creo yo que no merece más la pena mencionar. Estoy ya realmente en el límite del tiempo y quiero solamente ocuparme de el último punto, que también fue algo que para mí me entusiasmó, que es la reseña de Carlos Susganga sobre el pasajero 21, el Japón de Tablada y Japón. Bueno, pero ese descubrimiento me parece importante porque yo, como la mayoría de los que estudiamos en primer momento a Tablada, dimos por sentado que todo su trabajo sobre Japón era trabajo de ficción. Y bueno, en fin, literalmente todo, pues tenía capacidad de creatividad literaria. Pero Usanga no aclara cómo fue que se obtuvo más detalladamente la noticia de que fue el pasajero 21. Pero ya una vez establecido esto, sí me parece importante que se recupere la visión equivocada sobre Tablada de que todo su trabajo era de ficción y que se profundice más. Es decir, es una invitación a Usanga o cualquier otro investigador a que se profundice más sobre qué significó su estancia
en Yokohama, porque o sea, en realidad su información sobre Japón la obtuvo en Yokohama, porque fue ahí donde permaneció la mayor parte de su estancia. Luego entonces es importante empezar a pensar con quiénes se reunió, qué leyó, qué documentos encontró, etcétera. Ese tipo de cosas que creo yo que darían una mayor profundidad al trabajo de Tablada, y que vaya más allá de la recopilación de sus poemas haiku, que tienen otro sentido, sino más bien de lo que para él significó esa experiencia japonesa y de qué manera realmente, bueno, hizo posible traer las primicias de un Japón moderno todavía envuelto en su tradición, que es el que sería realmente el interés fundamental. Descarto la otra parte del diplomático, porque pienso que como diplomático no tiene mayor brillo Tablada. En realidad, y como no fue diplomático en Japón, pues entonces menos aún podría uno enfatizar más estas cosas. Bien, termino aquí. Reitero, me disculpen por el error cometido y confío en que en haber cumplido de alguna manera mi papel de presentando esta revista, a la que le deseo una vida verdaderamente larga, porque no deja de ser un esfuerzo muy grande, porque por decir, sin ánimo de otra cosa, pues fue uno de los primeros intentos que se hizo por darle consistencia a una publicación sobre Asia. Es decir, los intentos que se hicieron en la UNAM fueron efímeros y no ese y no y, bueno, tienen su peso, y ya sobre eso a propósito de los alumnos lo he dicho muchas veces, pero ese primer paso que dio pie para que ahora se congreguen y que se hayan creado otros tipos de publicaciones y que hayan enriquecido también este panorama, porque no puedo pasar por largo tampoco el esfuerzo que han hecho en la Universidad de Guadalajara también, donde tienen ya también una trayectoria plenamente establecida, pero que aquí se puede dar esta dimensión y entender realmente la importancia que, porque todavía no le hemos dado el sentido es preciso, la importancia que para nosotros tiene el conocimiento de Asia y ampliar cada vez más el número de temas a tratar. Es decir, ya no digo que se abandone lo económico, lo comercial, no, eso fue lo que le dio origen, pero que lo compaginen con otras cosas que lo han hecho. La presentación del número 29 da prueba también de que así ha sido, ¿no? Entonces, con estas palabras les envío un fuerte abrazo a ustedes en Colima y a mis colegas en la Ciudad de México. Bueno, pues también se los hago extensivo, pero gracias a esas tecnologías, podemos ahora, y creo que de aquí en adelante sí va a empezar nuestro aprendizaje más firme sobre las tecnologías estas, que nos hacen posible muchas cosas, entre ellos el acceso a la publicación de la revista con mayor facilidad. Mucho gusto, Ángel, mucho gusto, Iván, y pues aquí seguiremos esperando sus noticias. Muchísimas gracias, profesor Romero. Quiero aclararle que sí leyó el número que le asignamos, entonces no se preocupe, no hubo ninguna confusión. De hecho, ese era el libro que se le había asignado, más bien el número de la revista. Bueno, si fue Romeo y Julieta, bueno, me felicito. No, sí,
Entonces, le agradecemos bastante, a nombre del doctor Carlos Uscanga y mío, les agradecemos que nos hayan hecho la presentación de su revista el día de hoy, muy minuciosa y muy específica sobre cuáles son algunos de los contenidos y además la diversidad que tiene esta revista, ¿no? Y también, sobre todo, la internacionalización que tiene también esta revista. Bueno, pues el día de hoy esta sería nuestra sesión. Voy a compartir el programa que veríamos el día de mañana, ya en nuestro último día de las jornadas. El día de mañana vamos a empezar a las 11 de la mañana. Tenemos la presentación del Anuario de Asia-Pacífico 2020. Tenemos la presentación del libro Asia-Pacífico, Poder y Prosperidad en la Era de la Desglobalización. Y esa sería nuestra última presentación. Entonces es de 11 a 1 de la tarde. Los vamos a esperar el día de mañana, agradeciendo nuevamente al Centro de Relaciones Internacionales por el espacio y por el apoyo en la logística, particularmente al doctor Fausto Quintana y al maestro Genaro Beristain. Agradecer también al personal de videoconferencias, a Patti, a Ceci, a Martina, que nos han estado apoyando constantemente para la buena transmisión a través de YouTube, y evidentemente también a nuestras becarias que nos ayudan para hacernos llegar las preguntas que se vierten vía Facebook o vía YouTube. Agradeciendo, daría ahora la palabra al doctor Carlos Uscanga para que haga el cierre formal de este cuarto día de la jornada de presentación de libros y revistas de Asia-Pacífico. Adelante, doctor. Gracias. Pues no hay nada más que añadir. Creo que igual me sumo al agradecimiento a nuestros panelistas, al profesor Romero, a Johan, a Ángel Licona, a Vania de la Vega también, que nos estuvo acompañando en el segmento del día de hoy. Nos veremos mañana para el cierre, y agradecer a todos los que nos han seguido desde el lunes con esta primera jornada de presentación de libros y revistas sobre Asia-Pacífico en la UNAM, que esperemos que no sea la primera y única versión que tengamos. Esperemos que en el futuro podamos tener otras más para el próximo año en particular. Y muchas gracias a todos y buen provecho, y que tengan una buena tarde.